Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Ana María. Buenas noches, Luis. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 7. Estamos siempre en nuestra semana número 2, la cual va a finalizar el día de mañana. Es para mí un gusto nuevamente volverlos a tener. Vean qué rápido está pasando el tiempo. Ya nos encontramos casi finalizando lo que corresponde a la semana número 2.
Quiere decir que nos harían falta ya 2 semanas para poder finalizar lo que es este módulo. Quiero nuevamente, miren, y es por eso que me voy a ir a la aula virtual para poder invitar a todos aquellos que todavía no han ingresado a lo que corresponde a la sección número 2. Recuerden que para esta semana, que está finalizando el día de mañana, tenemos 2 actividades que cumplir. La primera, todos los temas que conlleva la sección número 2, revisar los videos, descargar cada una de las plantillas que se encuentran para poder realizar las actividades, y 2, realizar lo que son lo que es el examen de medio curso. He revisado este día y todavía faltan algunos que finalicen lo que es esta evaluación. Les pido por favor que tienen hasta el día de mañana a las 9 de la mañana para poder finalizar, ya que después de esa hora los de inglés corporativo empiezan a revisar quienes no han realizado las actividades del aula virtual y se van a estar comunicando con cada uno de ustedes. Por favor, no vayamos atrasándonos porque eso para ustedes es más trabajo en la semana. Quiere decir que antes de finalizar lo que es el curso, usted debería de haber ya finalizado todas las actividades que se encuentran acá. Yo no les pido que vayan trabajando en este caso la semana por día que hemos visto, sino que ustedes pueden ir según su ritmo. Lo importante es que al final, ustedes, el día que estemos finalizando el curso, ustedes también hayan finalizado todas las actividades que se encuentran ahí. Recuerde que si usted no cumple el 80% de lo que es el aula virtual, no se le va a otorgar lo que es el diploma. Nosotros como base ponemos el 80%, pero de mi parte yo quiero sugerirles que ustedes completen el 100%, porque a eso han venido a este curso, a poder aprender. Y de la forma en la cual ustedes lo van a hacer, no es solamente viendo, sino que también practicando. Si usted no me practica los ejercicios que se visualizan tanto en el aula virtual como los que yo realizo en los videos, entonces tal vez le puede llegar a quedar una duda. Y yo necesito de mi parte que todos los participantes que se encuentran en este curso puedan finalizar. Van a ver que el esfuerzo no va a ser en vano, porque al final ustedes van a tener una recompensa. Se les va a entregar un diploma que los acredita que ustedes pueden excel básico. Después de finalizar este curso, ustedes pueden aplicar para Excel Intermedio y poder finalizar lo que son los 3 módulos que se ven: Excel Básico, Excel Intermedio y Excel Avanzado. Entonces, quiero invitarlos, por favor. Cada día no me voy a cansar al inicio de la sesión de poderles invitar a que puedan trabajar en el aula virtual. Tenemos participantes que no han entrado ni a sesión 1. Entonces, si usted tiene alguna dificultad, recuerde que en el grupo de WhatsApp se encuentran los de inglés corporativo y ahí pueden hacer su consulta. O buscar ahí a las personas de inglés corporativo y comunicarse en privado con él. Lo importante es que usted pueda realizar las actividades y que al final se le pueda otorgar lo que es el diploma. Muy bien, miren, iniciamos, como les comentaba al inicio, lo que es la clase número 7, que corresponde a la semana número 2. También quiero comentarles que este día he revisado todos los correos que he recibido de lo que es la tarea. Recuerden que la tarea que les he dejado es la que vamos a trabajar con la que se llama referencias de fórmulas con referencia. Además de eso, ustedes ahí tienen lo que es la tabla de multiplicar, pero eso se los dejé por si ustedes lo querían trabajar. Pero todos los comentarios que les he hecho saber a cada uno de ustedes o a los que les he mandado sugerencia corresponde al ejercicio que teníamos como actividad. También quiero comentarles que he revisado y tenemos
muchos errores en esa actividad. Y es por eso que se los he enviado nuevamente un mensaje que hagan la revisión. Espero ese día, en verdad, poder finalizar por lo menos unos 10 minutos antes de la clase, para poder sacar esas dudas que ustedes me han hecho saber, ya sea por medio del correo o por WhatsApp, en este caso el privado. Entonces vamos a retomar nuevamente ese ejercicio. Lo voy a retomar 10 minutos antes de finalizar para que ustedes puedan despejar cualquier duda que ustedes tengan. Para mí es importante que este tema quede claro, porque es una base para todo lo que vamos a seguir viendo de Excel. Las referencias absolutas y mixtas es algo que se mira siempre que nosotros queremos utilizar una acción que al desplazarnos hacia abajo, automáticamente Excel cumpla la referencia que nosotros le hemos colocado. Es por eso que voy a tomar unos 10 minutos antes de finalizar la clase para que podamos despejar todas las dudas. Los invito a que puedan revisar su libro de Excel y que me puedan realizar lo que son las consultas acá en clase. Entonces, vamos a iniciar con nuestra agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión. Vamos a trabajar lo que es el contenido. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Y por último, cualquier consulta que tengan, me la pueden hacer. Yo quiero invitarlos a que no sintamos pena. Usted puede activar su micrófono, puede hacerme la consulta por el chat. Lo importante es que quede claro cada uno de los temas que vayamos viendo en cada sesión. Ya ahorita casi estamos por finalizar lo que es la sesión número 2 y vamos a ir avanzando poco a poco a un nivel ya un poco más alto de la parte de lo que corresponde a Excel básico. Entonces, es importante que todo lo que hemos visto atrás lo vamos a seguir retomando en cada una de las sesiones para que ustedes vayan viendo cómo vamos acoplando cada acción en una sola hoja con todas las acciones que vamos trabajando. Como objetivo general de sesión, dar a conocer a los participantes la herramienta administrador de nombres para asignar y operar un conjunto de datos adicionalmente introducidos a la hoja de cálculo. Además de eso, miren, si nos queda tiempo, vamos a identificar la forma de inmovilizar paneles. Ya que estamos en un proceso de aprendizaje, necesito también que ustedes conozcan la forma de poder inmovilizar paneles con todo lo que vamos a seguir viendo, ya que las bases de datos que yo les voy a ir colocando siempre como ejemplo, van a ir creciendo, se van a hacer más grandes, van a tener más columnas, más filas. Es por eso que a veces necesitamos realizar esta acción llamada inmovilizar panel. Para poder iniciar, vamos a trabajar la acción de nombres de rangos. ¿Saben qué tan importante es poder realizar una selección de rango? Y además de eso, poderlo guardar en Excel. Nosotros ya hemos trabajado ejercicios de selección de rango, pero lo único que habíamos hecho era trabajar con celdas no adyacentes. Si ustedes se recuerdan, para la primera clase, trabajamos la acción de celdas no adyacentes, realizando los rangos por cada columna, pero no se guardaban si nosotros no le colocábamos un color. Al final no estábamos guardando el rango, sino que de la selección que nosotros hacíamos, le colocábamos un color para poder identificar la letra que, o en ese caso la palabra que nosotros habíamos puesto. Ahora van a aprender, además de la selección de rango, a poderlos guardar en Excel. Les he comentado que nosotros tenemos una acción que se llama referencia a celda. Ya les he hecho saber que esta referencia a celda es importante en Excel, porque internamente cuando nosotros realizamos una acción que Excel ejecuta, automáticamente lo guarda de esa forma. Entonces, vamos a realizar ahorita lo que es un ejercicio, el cual vamos a aprender primero a poder trabajar
lo que sería el guardado de un rango. Dice acá la teoría que ya anteriormente ha aprendido a seleccionar rangos de celda, sin embargo, considere que también podemos asignar un nombre específico a un grupo de celda. Para poder guardar un rango, necesitamos, en este caso, un nombre, y ese nombre puede ser una palabra, dos palabras, hasta tres palabras. ¿Qué es lo único que necesitamos? Que cuando nosotros realizamos el guardado de un rango, no puede ir separado por espacio. ¿Por qué no puede ir separado por espacio? Porque Excel tiene una acción que se llama espacio. Es por eso que cuando nosotros a un rango lo queremos guardar con dos palabras, podemos colocar un guión entre cada una de las palabras o podemos colocar guión bajo. Como sugerencia de mi parte, me gusta trabajar con guión bajo porque creo que se visualiza mejor el texto que colocar el guión. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de esa forma para que ustedes puedan visualizar. Me voy a ir en este momento para lo que es mi libro de Excel. Me dicen, por favor, si visualizan mi libro. No, yo no lo visualizo. No, solamente se ve la presentación. Permítanme ahorita. ¿Y ahora? Sí, ahora sí. Muy bien, muy amable. Gracias. Fíjense, por favor, acá. Para poder guardar un rango, hay dos formas de poderlo hacer. La mayoría de usuarios, la forma que conoce para poder guardar un nombre es, primero, realizar lo que sería la acción de selección de rangos. En este caso, estoy seleccionando de A1 a D10. Si yo me voy para la pestaña de fórmulas, yo tengo un grupo llamado nombres definidos y dentro de él tengo un comando llamado administrador de nombre. Dentro de él, quiero que visualicen que tenemos tres pestañas, nuevo, modificar y eliminar. Si ustedes pueden visualizar acá en el cuadro de vista, yo tengo ya tres rangos guardados. Entonces, ¿qué hago para poder guardar un rango? De esta forma, al tener mi ventana abierta, vean por favor que acá aparece la opción de nuevo cuando quito la selección de cualquiera de los rangos que tengo acá. Porque en este momento lo que quiero es crear un nuevo rango. ¿Qué voy a hacer en este momento? Le voy a dar la acción de nuevo. Y quiero que vean que en este momento que se abre este cuadro, me aparece automáticamente mi cursor en la opción de nombre. Tengo acá, se refiere a, y vean por favor que automáticamente Excel ha igualado y ha creado el rango desde A1 hasta D10. Le voy a colocar acá un nombre y le voy a poner, por ejemplo, ejercicio, voy a poner mayúscula, ejercicio, guión bajo 1. O puedo colocarle ejercicio 1. Pero no puedo hacer ejercicio espacio 1 porque Excel no me lo va a tomar en cuenta. Les comentaba que los espacios en Excel, cuando nosotros estamos creando rangos, cuando nosotros estamos creando funciones y en ellas creamos anidación, no podemos colocar espacios entre ellos. Debe de haber una separación con una acción que en este caso puede ser guión bajo o puede ser guión. Le voy a colocar acá guión bajo 1 y en este momento le voy a dar aceptar. Vean por favor que nuevamente me ha llevado a la primera ventana que abrimos y acá me aparece ya ejercicio 1. Le voy a dar la opción de cerrar y en este momento yo voy a dejar la selección que tengo acá. Me voy a posicionar en esta celda
Y si ustedes se recuerdan, era la acción que sucedía, que al tener seleccionado, si yo no mantenía en este caso control presionado, la selección se iba si yo daba un clic en cualquiera de las celdas. Yo me encuentro en este momento, y si ustedes visualizan, me encuentro en la hoja llamada rango. Estoy posicionada en este momento en la celda J14. Vean que en este momento, abajo de mi cinta de opciones, aparece cuadro de nombre. Ya les había enseñado que acá aparece la opción de cuadro de nombre. ¿Qué voy a hacer en este momento? Yo voy a dar un clic sobre él. Y quiero que por favor visualicen que aparece el nombre del rango que yo guardé. Me voy a ir para la pestaña de inicio para que vean que no tiene nada que ver que yo me encuentre en la pestaña de fórmula. Entonces, estando acá, miren, voy a dar un clic a la flecha que se encuentra en mi cuadro de nombre y voy a dar ejercicio 1. Y vean que automáticamente me hace la selección del rango que he guardado. ¿Qué puedo hacer teniendo un rango guardado? Me voy a ir a la hoja llamada ejercicio de rango. Quiero que vean que en este momento me encuentro en otra hoja donde yo no he creado mi rango. Me voy a ir nuevamente a mi cuadro de nombre y por tener mi libro abierto y haber guardado en este momento mi rango, siempre en mi cuadro de nombre va a aparecer el rango que yo tengo o que yo he guardado en este momento. ¿Por qué? Porque mientras mi libro esté abierto, todos los rangos que yo vaya guardando van a ir apareciendo acá. Le voy a dar nuevamente acá en el rango y vean que estando en una hoja diferente, Excel lo que hace es llevarme a la hoja donde se encuentra el rango que he guardado. ¿Qué sucede si yo en este momento cierro mi libro y yo lo abro hasta el día siguiente o dentro de un mes? Y cuando yo le dé al cuadro de nombre acá en la flecha, ya no me va a aparecer ninguno de los rangos que yo tengo guardado acá. Entonces, ¿qué hago para poder nuevamente buscar ese rango? Lo puedo hacer de dos formas. Primero es irme a fórmulas, administrador de nombre, y vean que acá aparece el rango que yo tengo guardado. Me hace referencia al nombre y a la selección de celdas que yo tengo. Pero si yo quiero activarlo, la forma más fácil de poderlo hacer es posicionarme en el cuadro de nombre y mandarlo a llamar. Voy a colocar ejercicio-1. Voy a dar Enter y vean que nuevamente me ha llevado a la selección de celdas que tengo acá. Y es así como en un libro yo puedo guardar un rango y ese rango va a ser siempre referencia a las celdas que yo tengo seleccionadas o que realicé la acción de selección. En ese momento, con el ejemplo que les mostraba, es solamente la forma de poder crear un rango. Pero ¿para qué se ocupan los rangos en Excel? Se ocupan cuando nosotros necesitamos información y queremos llevarnos esa información para otra celda donde queremos realizar una suma, donde queremos en este caso crear una validación. Hay muchas maneras de poder utilizar lo que corresponde a un rango. Más adelante ustedes van a ir comprendiendo mejor cuando vayamos realizando ejercicio y vean ustedes la utilidad que es cuando nosotros tenemos un rango ya guardado. Fíjense ahora, miren qué sucede si yo no me recuerdo que en la pestaña de fórmulas, en el grupo nombre definidos y en el comando administrador de nombres es donde yo puedo crear y guardar un rango. ¿Qué otra forma existe en Excel para poder realizar esa acción? Voy a hacer en este momento la selección. Bueno, lo voy a hacer desde acá. Me voy a ir para mi cuadro de nombre
y a este le voy a nombrar como ejercicio 2. Lo voy a dejar así, el número 2 unido con el texto, y voy a dar en este caso, miren, enter. Vean que el texto que estaba en negrita, automáticamente al realizar la acción de enter, se vuelve como grisoso. Y en este momento, mi rango ya lo tengo guardado. Dos formas de poder realizar la acción es venirme a la flecha de mi cuadro de nombre y vean que al mandarlo a llamar, nuevamente realiza lo que es la selección. Y si no, colocamos el nombre, ejercicio 2, damos enter y nuevamente mandamos a llamar lo que es el rango. Estas son las dos formas de poder crear un rango. ¿Queda claro lo que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? Queda claro. Muy amable. Queda claro. Gracias. Queda claro. Clarísimo. Muy amable. Muy bien. Entonces ahora, ya que les enseñé la forma de crear rangos, nos vamos a ir para lo que corresponde a un ejercicio. Es importante que cuando nosotros queramos crear un rango, sepamos para qué lo vamos a utilizar. Cuando ustedes en este momento que están aprendiendo Excel, cada vez que vayan a realizar una acción en él, visualicen primero la información que tienen. Vean primero qué es lo que van a realizar antes de ponerse de una sola vez. Bueno, voy a hacer esto. No, analicen la información que tienen. Eso les va a ayudar mucho a trabajar de la mejor manera Excel. En mi vida laboral no me interesa quién más puede Excel. No me interesa si alguien puede mucho más que yo. Me tengo que enfocar en lo que yo voy a realizar porque yo necesito hacerlo de la mejor manera. Usted tiene que tratar que cuando usted tiene una base de datos o una información y su jefe le ha pedido que realice una acción, usted siempre tiene que pensar qué es lo que se me hace más fácil para poderlo trabajar. Más cuando hay información que debemos llevarla para otras celdas que no se encuentran en esta hoja. Usted más adelante va a crear vínculos. Y si usted va a trabajar vínculos o ya ha trabajado en este caso vínculo, sabe que es importante crear una buena vinculación para que al final no tengamos error. Pero yo quiero enseñarle en este momento cómo con rangos dejo que Excel realice la referencia de celda o también llamado acción de vínculo para que yo automáticamente pueda tener un resultado. Fíjense acá, miren, voy a crear los totales de las agencias porque tenemos acá lo que corresponde a hotel por día, equipo de buceo, chofer por día y excursiones por día. Yo voy a realizarlo con el grupo, estando en la pestaña de inicio, en el grupo de modificar. Yo puedo realizar acá con el comando autosuma lo que corresponde la sumatoria de todas estas celdas que en este momento me ha seleccionado desde B2. Tendría que ser hasta B7, pero estas celdas que se encuentran vacías no me va a dar ningún error en la acción. Automáticamente yo estoy realizando lo que sería la sumatoria de cada uno de ellos. Entonces, ya tengo acá las sumatorias de ellos. Pero me voy a ir a una segunda hoja y mi jefe me está pidiendo que toda esta información que se encuentra acá la requiere solamente en una hoja sola. No le interesan todos los valores que se encuentran ahí. Lo único que le interesa son los totales de hoteles por día que corresponda a equipo de buceo, a chofer por día y excursiones por día. Él necesita saber el total de todos ellos. Para poder hacer esta acción, yo podría venir acá
poderme llevar en este caso este valor y colocarlo acá. Pero yo lo voy a trabajar con rango para que ustedes vean que en una función yo puedo decirle, no seleccionando celdas como lo acabo de hacer en este momento, que tengo las celdas seleccionadas desde B2 hasta B9, sino que cuando realice la sumatoria, le voy a decir a Excel que va a ser por medio de rango. Entonces vean por favor acá, miren. Voy a seleccionar esta celda. Y me recuerdo que acá en este grupo alguien me hizo una consulta, no me recuerdo el día, pero alguien me hizo una consulta. Y, bueno, no sé si fue de ese grupo, pero me dijeron, ¿qué tan importantes son los encabezados cuando se hace la selección? O cuando nosotros vamos a trabajar en Excel, ¿qué tan importantes son los encabezados? Quiero decirles que en Excel los encabezados es de suma importancia. Porque en él Excel agarra como una referencia para una acción que yo quiera trabajar. Entonces vean ahora, miren, voy a seleccionar todas estas celdas, las cuales voy a crear en este momento un rango. Me voy a ir para la pestaña de fórmulas, administrador de nombre, y en este caso yo le voy a decir que quiero un nuevo rango. Quiero que por favor visualicen en este momento que Excel ha tomado a bien. Véanme por favor acá, miren, hotel, espacio X, espacio 10. Pero vean por favor por qué les indiqué que cuando usted quiera hacer una separación de palabras lo haga con guión bajo. Y es porque Excel lo hace con guión bajo. Yo no he colocado en ningún momento esa palabra, sino que lo hizo Excel. Vean que ahora ya me hizo la referencia celda, yo le voy a dar a aceptar, ya la tengo ahí. Tengo en este caso la selección de un rango llamado del guión bajo por guión. Me voy a ir para donde me está pidiendo mi jefe, que necesita en este caso lo que sería el total por días, y me voy a posicionar acá, miren. Voy a igualar y voy a colocar una función llamada suma. Hoy lo voy a trabajar acá aquí. Y entonces voy a mandar a llamar el rango llamado hotel por día. Y voy a dar doble clic. En ningún momento estoy realizando selecciones de todas las celdas donde se encuentran los valores. Desde el momento que yo he seleccionado ese rango y lo he guardado, Excel sabe que dentro de él hay información y dentro de él tenemos en este caso valores numéricos. Quiere decir que al cerrar en este momento lo que es mi paréntesis y al darle enter, yo tengo 752,000. Es esta misma cantidad que se encuentra acá. Ah. Entonces ustedes ahorita se estarán preguntando, ¿quiere decir que en este rango que usted guardó como ejercicio 1, si yo en su momento llegara a colocar información dentro de él, quiere decir que Excel me lo va a tomar en cuenta? Y así es. Excel le va a tomar en cuenta. En ese momento no se encuentra la información. Usted puede guardar rangos con la selección de celda vacíos y puede también guardar los rangos con la información. Al final, desde el momento que Excel, cuando creamos un rango de referencia celda, él le coloca el signo de dólar tanto a las columnas como a las filas, me está diciendo que esa información en ningún momento va a cambiar de celdas de las que tengo acá seleccionadas. Se van a mantener. Pero, ¿qué sucede si al realizar una selección de celda, yo voy a colocar más valores acá debajo? Esas no me las va a tomar en cuenta, porque recuérdese que Excel, cuando crea la referencia celda, lo vuelve absoluto. Quiere decir que si yo me voy a administrador de nombre,
Vean acá que me aparece una opción llamada modificar. Me voy a ir para el rango que tengo acá guardado para que puedan visualizar. Y cuando me voy a ejercicio 1 y le doy la opción de modificar, yo le puedo decir que ya no sea este rango que se encuentra acá, sino que ahora sea todo esto. Y automáticamente vean que acá me vuelve nuevamente a aparecer y eso queda guardado. ¿Por qué? Porque yo le dije a Excel en este caso que ahora mi rango ha cambiado. Entonces, no se preocupen que tienen que volver nuevamente a crear un nuevo rango, sino que partiendo del rango que ustedes ya tienen guardado, pueden ir a indicarle a Excel que ese rango ahora va a ser con más fila. O puede suceder que sea con más columna. Y automáticamente ustedes hacen la selección. ¿Por qué Excel toma en cuenta que al seleccionar las celdas, automáticamente hace la referencia a celda? Porque si ustedes se han dado cuenta, cada vez que nosotros vamos a crear un rango, Excel internamente coloca el igual. Y desde el momento que hay un igual, quiere decir que al seleccionar, se va a colocar intermitente mi rango y al darle Enter va a quedar guardado. No sé si queda claro esta acción que acabo de hacer. Puedo utilizar una función y puedo utilizar un rango. Y vean que Excel me toma en cuenta lo que corresponde a una sumatoria. ¿Sí queda claro? ¿Me indican, por favor? Sí. Sí. Muy bien. ¿Para los demás ha quedado claro? Gracias. Sí, queda claro. Muy bien. Permítanme que deje de compartir. Solo tengo una pregunta. ¿Solo con funciones podría ocupar el rango que llama? ¿O si solo lo quiere copiar? Sí. O no sé. Esa acción que acabo de realizar en este momento, si usted se dio cuenta, yo puedo solamente guardarla. Y puedo, en este caso, poderla mandar a llamar. Pero acá tengo valores y yo necesito realizar una suma. Es por eso que se los estoy explicando acá con una función. Pero igualmente yo puedo mandar a llamar ese rango. Cuando ustedes vean la función o la acción de validación en Excel, van a ver que igualmente yo puedo hacerlo y en una validación no creo ninguna función, sino que lo único que hago es mandarlo a llamar. Donde usted necesite ese rango, usted puede utilizarlo en cualquier hoja de Excel. Gracias. Con gusto. Muy bien, miren, vamos a seguir acá. Y ahora quiero que ustedes me ayuden, por favor. Necesito sacar la sumatoria de cada uno de ellos. Entonces, ahora quiero mandar a guardar lo que sería el rango de equipo de buceo. ¿Qué tengo que hacer si lo quiero hacer con el cuadro de nombre? ¿Me indican qué acción debería de hacer en este momento? Primero sería seleccionar el rango. Muy bien. Que se desea. Uh-huh. Sería la opción fórmulas. ¿Por qué lo quiero hacer con el cuadro de nombre? No con fórmulas. Ah, ok. Entonces, en el rango de nombre, ¿a dónde se encuentra la C2? Ajá, en el cuadro de nombre. Ajá. Cuadro de nombre. Y ahí seleccionaría el nombre que desea. Vamos este a colocar en este caso a cada equipo y le vamos a dar enter. Muy bien, ya lo tengo guardado. Ahora me voy a ir para la hoja y acá, ¿qué acción voy a tomar? Sería igual suma. Uh-huh. El cuadro de, sería, ¿cuál es el nombre? Se me olvidó. Equipo. Equipo. Muy bien, excelente. ¿Y ahora le damos enter? El paréntesis, no sé si se quedaría solamente con uno abierto o se tendría que cerrar.
Muy bien. ¿O es automático? Excelente pregunta. Cuando nosotros mandamos a llamar una función, no es necesario al final cerrar el paréntesis, porque Excel automáticamente lo hace. Vean, por favor, mi barra de fórmula. No es necesario, sino que Excel lo puede hacer. Quiero mostrarles acá algo. Miren, yo realicé acá un cambio y coloqué el valor de 50. Se recuerdan que acá anotaba 752,000, pero ahora ha cambiado. Si yo me coloco acá donde realicé el llamado del rango, pueden ustedes notar que igualmente ha realizado el cambio de la sumatoria. Porque así trabaja Excel, de esa forma. Tratando siempre la manera de que cada acción que nosotros realicemos, él la va a tomar en cuenta cuando nosotros mandamos a guardar lo que sería un rango. No sé si queda claro. Sí. Sí. Muy bien. Sí. Muy bien. Fíjense acá, miren. Vamos a hacer acá otro ejemplo. Y acá vamos a contestar una de las preguntas que me hacía su compañero. ¿Puedo solamente mandar a llamar el rango cuando lo necesito? ¿Puedo colocar solamente el rango? Claro que sí lo podemos hacer. Se los voy a demostrar acá. Así como puedo seleccionar celdas y guardar un rango puede representar desde una celda, dos celdas, tres celdas y así sucesivamente todas las que nosotros queramos seleccionar. Yo tengo acá una sumatoria de la columna D que corresponde al encabezado de chofer por día. Entonces, fíjense por favor, miren. Le voy a colocar acá el nombre y le voy a colocar por día. Ese va a ser el nombre. Y voy a dar en este caso el. Ya tengo guardada mi rango. Se los voy a mostrar acá en la barra de fórmula. Acá se encuentra el nombre por día. Acá está. Muy bien. Me voy a ir para acá. Y entonces ahora, si Excel para poder crear un rango tiene que igualar y colocar en este caso la selección de celdas absoluta, entonces quiere decir que si yo quiero colocar ese rango o esa acción que acabo de hacer de guardar un rango, entonces igualmente yo tengo que hacer referencia a esa celda. Yo voy a igualar y le voy a colocar, miren, por día. Vean que si yo quiero, no necesito seleccionar todo el rango, sino que igualmente puedo mandar a llamar porque allí se encuentra el total que necesita mi jefe que yo tenga en esta celda. Entonces, yo le voy a colocar acá el rango y voy a dar enter. Y ese valor corresponde al que se encuentra acá. Entonces, esta es otra forma de poderlo hacer. Cualquiera hubiera colocado solamente los valores que correspondía a la sumatoria que tenía ahí. Pero ¿saben qué tan importante es cuando nosotros tenemos otra hoja que depende de otros valores que tenemos, valga la redundancia, en otra hoja? Porque todo lo que cambia acá, automáticamente necesito que lo haga en la hoja nueva donde estoy colocando solamente los totales. No es correcto que usted venga y solamente coloque los valores, porque él le dijo no. Esa información, pásamela a una hoja nueva. Y ahí solamente quiero los totales. Lo primero que cualquiera pensaría es solamente colocar. Pero no. Siempre tenemos que llevarnos la información que se encuentra acá para que cualquier cambio que yo realice acá
Si mi jefe solamente va a estar visualizando esta hoja porque quiere ver los totales, igualmente a él le haga el cambio de cualquier valor que yo realice acá de campo, de mi celda. Es importante poder realizar lo que es esa acción. La selección de rango o la creación de rangos en Excel la van a utilizar siempre, porque eso nos va a ayudar a poder simplificar nuestra vida laboral. Y tenemos que tomar en cuenta cada acción que nosotros vamos a hacer para obtener siempre el mejor resultado. Muy bien, con gusto. Acá explico. Lo único que hago es posicionarme en la hoja, igualar y mandar a llamar el rango que tengo guardado que corresponde a esa información. No era por día. Y ya que coloco acá el nombre de mi rango, doy Enter y ahí se encuentra lo que es la información. 490,000. Cada acción que usted trabaje en Excel siempre va a ser importante. Y quiero mencionar algo que visualicé en los ejercicios que ustedes me estuvieron enviando. Como sugerencia, nunca agreguen información adicional de la que les están pidiendo en la hoja. Es importante reconocer cada uno de los valores y fue uno de los temas que ya vimos en reconocer qué acción tenemos ahí para obtener un resultado. Usted ya reconoce que es una referencia a celda. Usted reconoce cuando es un valor constante y reconoce cuando nosotros vamos a hacer referencia de celda a celda para obtener un resultado. Pero nosotros consideramos que es fácil colocar en este caso un valor en cualquiera de las celdas que se encuentren afuera del cuadro que tenemos. Pero a eso yo le llamo no identificación de valores. Algo que me desordena mi cuadro que tengo acá. Porque puedo llegar a confundir a las personas con esas celdas que yo voy colocando para poder obtener un resultado. La acción, recuérdese que lo va a hacer una vez cuando es un valor constante. Y en él va a desplazar hacia abajo para que usted pueda obtener los resultados que usted quiere. Vamos a irnos acá al último. Vean, por favor, lo voy a hacer de otra forma, ya no con mi cuadro de nombre, sino con mi administrador de nombre. Me voy a venir para acá. Recuerde siempre de poder dejar o quitar la selección de lo que tiene y colocar nuevo. Vean ahora que voy a colocar las excursiones. Acá, excursiones. Voy a dar, en este caso, aceptar. Voy a cerrar acá. Me voy a posicionar igual. Excursión. Doble clic. Enter. Vamos a ver. Ahí se encuentra. Lo que sería el resultado. Verónica, si me escuchan, el link siempre lo va a encontrar en el correo que le enviaron de inglés corporativo. Si gusta, puede enviarme siempre acá por privado su cuenta de correo electrónico y con gusto yo le voy a enviar a su correo el link, que es el que ha proporcionado inglés corporativo para que allí ustedes en ese enlace encuentran solamente mis videos, todos los que coloco cada día, ahí automáticamente se encuentran. Yo creo que había sucedido que alguien más estaba colocando videos ahí, pero creo que ya los quitaron. Pero ese link
automáticamente la va a llevar a todos mis videos, todos los videos que hasta ahora hemos visto en las clases 5. Todas las clases, ahí se encuentran. Entonces, si gusta, envíenme su cuenta de correo y con gusto yo le voy a enviar nuevamente ahí el link. Muy bien. Ahora sí queda claro esto que acabo de mostrarles. Sí, está claro. Muy bien. Sí, está claro. Gracias, muy amable. Fíjense acá, miren. Tengo un ejercicio adicional acá para que ustedes puedan visualizar las diferentes formas en las cuales nosotros podemos trabajar. Cuando nosotros tenemos un cuadro de esta manera, tengo que empezar a analizar qué es lo que me están pidiendo. En nuestra vida laboral siempre nos vamos a encontrar, gracias Verónica, ya ahorita acá lo voy a copiar para tener. Muy bien. Entonces, siempre en nuestra vida laboral, cuando reconocen que nosotros podemos trabajar en Excel, en ningún momento nos van a dar una explicación de lo que quieren, sino que lo único que nos dicen es, te envío una hoja de trabajo donde necesito todas aquellas celdas vacías que saquen la información. Y entonces solamente esa es la indicación. Y cuando yo veo la información que tengo acá, yo tengo que analizar qué es lo que me están pidiendo. Primero, tenemos la primera acción o el primer cuadro donde tenemos caja registradora. Vean que tenemos la denominación y tenemos lo que son los billetes en caja. Automáticamente acá, miren, he realizado lo que es una operación donde he multiplicado la celda A5 multiplicada por B5. Esta es una referencia de celda a celda, en la cual se le llama relativo. ¿Por qué? Porque estoy utilizando fila. Y acá, automáticamente, al desplazar hacia abajo, mi celda va cambiando de lo que es la fila. Y automáticamente obtengo acá los resultados. Yo puedo colocar acá lo que sería un total. Y tengo diferentes formas de poderlo hacer. Los operadores aritméticos en Excel, es importante que nosotros los reconozcamos, porque en ellos nosotros vamos a poder realizar mejor lo que son las acciones. Yo podría crear por cada celda una sumatoria con el operador aritmético de más, pero yo también tengo lo que sería una función que me ayuda a poder realizar esta acción más rápido. Entonces, acá, miren, me voy a ir siempre para la pestaña de inicio y voy a crear lo que sería acá la suma. Igualmente acá, en siguiente cuadro, yo tengo los activos y me está pidiendo el total de activos. Fíjense cómo voy a crear este cuadro que tengo acá. Este es un ejercicio para que ustedes vean cómo puedo utilizar función y puedo utilizar también lo que sería nuestros rangos. Voy a realizar acá nuevamente lo que es una sumatoria y voy a hacer un poco más pequeño para tenerlo acá y voy a crear lo que sería igualmente, me está pidiendo total, o sea, la sumatoria de todos ellos, de los pasivos, y voy a dar en este caso esto. Vean, por favor, ya tengo acá los resultados automáticamente de lo que son las tablas. Y ahora me voy a ir para acá. Me está pidiendo el total de activos en esta celda. Y el total de activos, voy a minimizar acá mis pestañas para que puedan visualizarlo mejor. Mis activos los tengo acá en lo que corresponde la columna H. Además de eso, en la celda H11 tengo mis total. ¿Qué debería de ser acá? Debería de crear un rango sobre la celda que tengo ahí
¿O puedo crear una referencia a cel? ¿Qué creen ustedes que sería mejor? Una referencia. Muy bien. Entonces, para crear una referencia a celda, y para que ustedes vean la diferencia, cuando yo también creo una referencia de un rango, la acción es igualar y seleccionar la celda que tengo acá. Y al dar Enter, yo tengo acá mi resultado. ¿Por qué les explico este ejercicio? Porque yo necesito que este día a usted le quede claro la acción de referencia a celda o referencia de rango, que es lo que les expliqué anteriormente. Pero si yo quisiera... utilizar las dos, ¿perdón? Pero en ese caso se pueden utilizar las dos. Podemos utilizar acá las dos, exacto. Acá podemos utilizar las dos porque el cuadro me permite que necesito sacar aparte esa información que tengo en lo que corresponde a esta hoja. ¿Qué sucede si yo lo quiero hacer no con referencia a celda, sino que me está pidiendo ahora lo que sería... Permítanme acá, os voy nuevamente a colocar. Me está pidiendo los pasivos, pero ahora lo quiero hacer con referencia de rango. ¿Qué tendría que hacer acá? ¿Tendría que seleccionar todos y guardar ese rango? ¿O puedo hacerlo solamente con la celda donde tengo la sumatoria? ¿Qué creen ustedes? Se puede hacer de las dos maneras, pero si hace la modificación de una... Si lo hace nada más como copiar y pegar, por decirlo así, al momento de usted realizar una actualización, no se estaría actualizando automáticamente. Yo lo haría con referencia a celda siempre. Muy bien. Fíjense lo que comentaba la compañera. Cualquiera de las tres acciones que haga, siempre voy a obtener un resultado. Y ese resultado siempre, siempre me va a cambiar. Si yo realizara la sumatoria de estos valores, la selección de estos valores y creara la referencia celda, es igual al ejercicio que les mencioné acá. Yo realicé acá un cambio y si ustedes ven, hice referencia de la función suma con referencia al nombre que coloqué de la celda y vean que aquí automáticamente cambió. Entonces quiere decir que yo lo puedo hacer desde la selección de todo el rango y creando acá la función suma. Como lo puedo hacer con referencia a celda, vean acá, mire, es la referencia a la celda H11. ¿Qué sucede si acá cambio a 400? Automáticamente va a realizar el cambio. Porque está dentro de lo que es mi celda, mi hoja de trabajo. Entonces, igualmente acá, de las tres formas que lo quiera trabajar, siempre yo voy a tener un resultado correcto. Y si llegara a realizarse un cambio acá, igualmente va a realizar el cambio acá. Eso que ustedes analizan, tienen que hacerlo porque, como les explico, tenemos diferentes formas de poderlo trabajar. Pero siempre tenemos que encontrar esa manera que sea rápida y, y saber que de las tres formas que pensemos, siempre vamos a obtener resultados. Usted se va a quedar con la que usted consideró que fue más fácil. Entonces ahora, mire, lo voy a hacer acá. Voy a colocar pasivo y voy a darle en este caso acá Enter. Para poder acá finalizar, voy a igualar. Voy a colocar la palabra pasivo. Ya me reconoce acá. Voy a dar Enter y ahí tengo el resultado. Vean las diferentes formas en las cuales yo puedo obtener lo que es el resultado. Acá igualmente hubiera podido seleccionar, guardar el rango y poderlo crear. ¿Qué sucede cuando yo guardo los rangos? Se me facilita si esa información yo la necesito en otra hoja, porque ya tengo ese rango guardado. Entonces, cuando ustedes consideren que esa información la van a estar utilizando siempre, no creen referencia a celda como lo hice acá, sino que ustedes guarden ese rango, para que después ustedes lo puedan utilizar en cualquier hoja de su libro de trabajo. Ahora sí, queda claro
las tres formas que este día hemos aprendido para crear referencias a celdas y a rangos? Sí, queda claro. Queda claro. Sí, está claro. Muy bien. Bien, gracias a cada uno de ustedes. Me quedan 5 minutos. Me voy a pasar ahorita para mi hoja. Permítanme un momento. El tema que les dije que íbamos a ver este día, queremos visitar paneles, no se preocupen, el día de mañana lo vamos a ver. Sé que vamos a tener tiempo para poderlo hacer. Entonces, ahora permítanme, me voy a ir para el libro. Acá lo tengo. Muy bien. Fíjense acá, miren. Según lo que he leído, he visualizado en los ejercicios que me han enviado y las dudas que han tenido, voy a hacer exactamente referencia a esos errores que hemos cometido para este ejercicio. Voy a iniciar con el primero. Hubo alguien que obtuvo este resultado. Sí, estaba bien, al visualizarlo estaba bien. Pero yo no le iba solamente a ver que estuviera bien, sino que al irme a la barra de fórmulas tendría que haber quedado de esta manera. ¿Pero qué sucedió? Que lo hicieron de esta manera. Voy a quitar las referencias a celda. Y entonces cuando yo le di hacia abajo, no solamente iba a tener malo estas celdas que se encontraban acá, sino que vean que automáticamente tiene malo todo el ejercicio, porque me lo trabajó a pie cada uno de ellos. Y entonces, ¿qué teníamos que hacer acá? Automáticamente absoluto, porque recuérdese que es un valor que va a dividir el valor constante que tengo, 130, y después, cuando ya haya hecho la división, va a multiplicar con el valor que se encuentra arriba. Excel no me trabaja como X. Es por eso que al colocarlo acá absoluto, voy a colocar acá en este caso mixto, y al irme hacia abajo, ahora sí obtengo el resultado. Otra acción que vi, les pedía acá, miren, que realizara, y me voy a ir al valor SIF, valor principal neto más gasto de envío. Entre paréntesis decía el peso y el valor. Cuando usted vea una celda combinada y esa celda combinada corresponde a datos que se encuentran abajo, aunque no le esté diciendo el peso al valor, aunque no le diga en dólares y en colones, esta celda me está representando las 2 o 3 que se pudieran encontrar acá abajo. Entonces, ¿qué le está pidiendo acá? Le está pidiendo la sumatoria del valor principal neto más gastos de envío al peso y al valor. Tendría que haber hecho la sumatoria de los 3 valores. Quiero recalcar algo. Alguno de ustedes, cuando estaba realizando la sumatoria, me colocó acá esta acción en paréntesis. Sé que ustedes tomaron de referencia por lo que aparecía acá. Miren, gastos locales, valor SIF, peso neto al gasto de envío al peso y al valor. Cuando nosotros vamos a hacer una sumatoria directa, no es necesario colocar acá el paréntesis. Puede realizar la sumatoria, mira, porque la sumatoria de esta celda con esta celda con esta celda. Cuando veamos operadores aritméticos, van a tratarme de comprender mejor en qué momento nosotros sí necesitamos colocar el paréntesis. Pero acá, miren, era una sumatoria directa de estas 3 celdas que se encontraban acá. Al final, cuando desplazaba para abajo, yo obtenía los resultados. ¿Qué necesitaba en dólares? Vean acá, miren. Decía, valor SIF, valor principal neto, más gasto de envío. Y esto dice, $1 = 8.75. Era la lógica que ustedes tenían que entender. Porque si ustedes ven acá en colones, ya no me aparece absolutamente nada. Y si le está diciendo que $1 representa 8.75 y acá tenemos lo que es la moneda de Colón,
quiere decir que automáticamente este valor que ya tenemos acá como sumatoria lo vamos a multiplicar por 8.75. Y al multiplicarlo, todo lo que está en dólar pasa a colón. Vean que acá tengo 8.770 y ahora tengo 76.741.71. ¿Por qué? Porque todo lo que está en dólar, a pasarlo al colón, recuérdense que nuestra conversión es 8.75. Y entonces acá, miren, automáticamente ustedes obtenían el resultado. Este era un valor que ya le daban. Y acá en valor principal neto, hubo uno de ustedes que me colocó ese 1 punto y algo. Así como realizó la acción de colocar el 1 punto y algo, también era la acción de poderlo digitar acá. Al final, por ser un valor que iba a representar todas las celdas, no era necesario ponerlo absoluto y no colocar información fuera del cuadro que tenía, sino que lo único que hacemos es colocar. Así como lo colocamos acá en la celda, podemos colocarlo también al igualar el 1.0 y valores y multiplicarlo, en este caso, por lo que corresponde al valor. Al final, siempre, al desplazarnos para abajo, vamos a obtener los resultados. Esas fueron las dudas que más me hicieron. No sé si alguien de ustedes tiene alguna consulta adicional y es por eso que no me ha entregado este ejercicio. Les regalo ahorita un minuto. Una más, esta podría ayudar con la del costo unidad. Costo unitario. Ajá, costo unitario es la división de G14 multiplicado por D6. Pero vean por favor acá, miren. Usted puede decir, ah, voy a colocar absoluto y voy a colocar la fila. Pero no, porque acá vamos hacia abajo. Y esa representación hacia abajo, aunque estemos en columnas diferentes, Excel lo va a tomar en cuenta para que nosotros podamos obtener resultados. No es lo mismo un valor constante, que un valor de sumatoria que después va a ir a multiplicar o ese mismo valor va a multiplicar o a dividir a los demás, que existen diferentes valores en esas celdas para obtener lo que es el resultado. Entonces acá es relativo. Si yo acá quiero colocar lo relativo y le quito el signo de dólar a la columna, igualmente al desplazarme para abajo obtengo los mismos resultados. Es por eso que les he dejado este ejercicio, porque en él ustedes van a comprender todas las formas en las cuales pueden ocupar absolutas, relativas y mixtas. Muy bien, nos vamos a quedar entonces hasta acá. Espero haber podido solventar cada una de las dudas que han tenido. Pueden volver nuevamente a ver el video, como a las 10:30, 11 ya se encuentra en lo que es YouTube. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Adiós. Gracias.